Con el número 3 iniciando su prueba individual, Enigma de la Alquería, de Almería, Enigma de la Almería con 47 meses de edad y con un registro certificado de as de silla, Enigma es un hijo de inquieto de las Guacas en Dinamita de la Almería, prodigio de María Rosa, su abuelo materno, criador Álvaro Restrepo, su propietario criadero El Horizonte, pasta en criadero GH en Manizales, departamento de Caldas, monta Fabián Camilo Cosio. Con el número 3 en su prueba individual, Enigma de la Almería. Pantalla. En pantalla formato A. Señoras y señores, en pantalla formato 1.
Estos son los potros que a nuestro oficio eran los que tenían ya el mejor balance, el mejor puntaje. Potros que si miramos el proceso arreglo por la boca, porque aquí no solamente son los movimientos, sino el arreglo de su embocadura. ¿Cómo va el potro en su embocadura? ¿Cómo va el potro en su bozal? Y también cómo van los movimientos. Obviamente no se exige plenitud de condiciones en los movimientos ni en el arreglo, porque como la competencia lo dice, son potros que están en formación, en proceso de adiestramiento, en proceso de arreglo. Si ustedes recuerdan la comparación, hubo un caballo que en ningún momento tuvo ningún inconveniente a la hora de él trabajar en el ejercicio de la comparación que le perteneció, y fue el caballo número 18, para él con mucho gusto el galardón de mejor potro en proceso de adiestramiento. Le sigue el otro potro que también tuvo muy buena ejecución, tuvo un mejor rendimiento, un potro que a la hora de nosotros verlo era el potro más claro, más nítido en los dos andares, a la hora de escucharlo trotando, a la hora de escucharlo galopando. Estoy hablando del potro número 3, para él con mucho gusto la cinta de primer lugar. El potro número 4, de pronto vaciló un poco en los cambios y se nos tablea un poquito en su conjunto cabeza-cuello, y estos son puntos que él cede, para él con mucho gusto la cinta de segundo lugar.